poder de la ortiga. Por el poder de la ortiga. Se me quita esta gran barriga. Que se me quita esta gran barriga. Ahí vamos con el guarapo. Uy, no. Veo algo espantoso. Siento algo horrible, carajo. Yo también. Coja las ramas. Restréguelas en todo el cuerpo, que eso va a ser por 10. Abajo también para la fertilidad. Hola, hijo. Abuelita. No has cambiado nada. Usted sí. Está más fea. Tu mujer. Te está cachoneando con Albeiro. ¿Con Albeiro? Pero si Albeiro es más gordo que yo. Pero no es tan feo. Son 600,000 pesitos, joven. Sí, pues yo cobro normal, normalito, pues 300. Pero pues usted vale el doble. Es un hombre muy valioso, sí. Por acá siempre a la orden, oiga, joven, que vuelva. Que Dios lo bendiga. Cuidado en la salida con los cachos arriba, eso. Eso. ¡Chucky! Vení, pendejo. Ese gordo cayó redondito. Y facilito. Facilito, pendejo, como uno sabe que tenés que blanquear los ojos acá. Le echas tal babo de la jeta en la cara. Se comió el cuento. Ay, ay, ¿quién será la próxima víctima? Por su pollo, por supuesto, mi amor. Mira, a veces aprendemos a hablar inglés. No, pues el inglés. ¿A quién le robó ese tiesto? Tiesto, respete que me lo regaló mi abuelita. No hay que decirle happy birthday. Ay, sí, amiga, feliz cumpleaños. Le voy a regalar una promoción de la tonería y pinta. ¿Para mi moto? No, para usted. Para que vayan y le bajen esa barriga. No es que con tanto peso le pueda dañar la suspensión a la moto. Ay, ya sabe que diga lo que quiera, que no me voy a ir hasta contarle lo que le vine a chismosear. ¿Con qué sandeces vas a salir esta vez? Sandra, me voy para Estados Unidos. Bueno, entonces tiene que ser que usted va a entrar por el hueco. ¡Ay! ¡Por el hueco jamás! ¿Entonces en qué se va a ir? Sandra, ¿cómo así que en qué me voy a ir? Pues en mi motocicletion. Ay, no, amiga, pero de aquí a que usted llegue al peaje ya la tiene pinchada. Yo no creo que la carcachita aguante. Pues por eso hoy salí a darle una vueltica a ver si aguante el trajín. No, ahora sí usted se gradúa de loco. Juli, mira esa porquería de carcacha que están viendo mis ojos. ¿Cuál carcacha, peladita? Respete que mi motocicletion. ¿Mi moto qué? Motocicletion, ¿es que no sabes hablar inglés o qué? No hables con esa gorda implona que va y se te pega lo guisa. Qué pereza está la angaruta. ¿Ah? Vea, más bien sígame contando de la moto. ¿Qué? ¿Por qué no vamos a dar una vuelta? Sí, recoja todas esas aguas, picha. Mire que ya todo el mundo se fue, nadie le va a comprar. Sí, vamos.
Vine, pues, pero ayúdeme a entrar todo al gimnasio, ¿sí? Ok, listo. Yo llevo estos dos vasitos y usted lleva el resto. ¿Cómo así? ¿Usted no es el varón, pues? Ay, no, olvídelo. ¿Será que sí? Pues yo estaba pensando como en meterle kiwi. ¿Y si se podría? Pues sí, eso se pudre, pero ¿yo qué hago si yo igual tengo que vender las ensaladas? Ay, no, ustedes cojan ustedes ensaladas, ¿qué tal? ¡Me pendeja, que no es tu moto! ¡Mi motocicleta! Señora guarda, ¿qué está haciendo? Inmovilizándole su vehículo a la grúa porque se estaciona en sitio prohibido. Es una discapacidad, va a ser inmovilizado. Tiene 5 días hábiles para que se presente en la Secretaría de Movilidad. Ay, señora, venga, por favor, tenga caridad con esta pobre desgraciada, ¿sí? No, madre. Por favor, me acompañe a los patios. ¡Oceano! Bueno, espéreme, yo soluciono esto de mujer a mujer. Vea, señora, ¿usted no sabe quién soy yo? La que tiene su carrito de frutas y todos los días invade el espacio público. ¿Quiere que le llame la policía para que se le lleve el cambuche? No, tranquila, deje así. No, pues qué chimba de amiga. ¿Qué quieres que haga? ¿Puedo ofrecerle algo? ¿Quiere frutica? Me cae mal, madrecita. Gracias. ¡Ay, me va a dar algo! ¡Se me está durmiendo el brazo! ¡No! No, pues tenía ese problema renal. ¿Problema renal? ¿Qué le pasa? Pues usted está renal, bueno, ¿qué le pasa? No, ¿y esto? Hubiera preferido cargar un elefante que a usted. ¿Dónde está mi motocicleta? Necesito que me lleve soplada. No, ¿cómo así, Piroberta? Yo metiendo porquería no la va a llevar a ninguna parte. ¿Qué hace el hombre? ¿Frena, frena? No, es que yo no sé dónde están los frenos. ¿Cómo así? Yo ¿frena? No sé, no sé cómo frenar, ¿qué hago? ¡Frena! ¡Ay! Ya los encontré. Sí, ya me di cuenta. Oiga, Sandro, ¿usted quién enseñó a manejar bicicleta? ¿Y usted quién le dijo que yo sabía manejar bicicleta? Antes me mató esta motita de algodón. Disculpe, joven, ¿esta es la cola? No, este es el hombro. No, pues qué chiste tan nuevo el del cabececoroso este, ¿ah? Sandra, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues nada, mi hija, aguantarnos la cola porque qué más. Y aquí está como... ¿Será que ese gordo me tumbó? Esto está bien. Entonces, ¿qué, mi doña? ¿Dónde está la plata? Yo tengo entendido que la plata está como por los lados del Huila, por Palermo. ¿Sabe qué, doña? A mí me venga a enredar que yo no me culi cagado. Usted sabe lo que me debe, así que mejor y me pone aquí toda mi plata. Esto es todo lo que yo tengo, no tengo ni un peso más. No me va a salir usted con esta chichigua, doña. Siempre la misma pendejada. ¿Y el resto qué? No me lo está preguntando. A veces no hago ni para pagar los servicios. La gente no está viniendo. Pues que van a venir aquí a que lo roben, hasta a mí me da miedo entrar acá. No, un momentico, respetemos, pues. Yo seré bruja, lo que sea, pero vivo en una casa de bien. ¿De bien? Debiéndole a todo el mundo. ¿Usted cree que yo no sé, doña, que usted a cada santo le debe una vela? Vea, yo le voy a dar un consejito, doña. El sábado téngame mi platica y los santicos lo van a proteger de algo grave, oiga. Este es mucho ladrón. Por el poder de la batata que golpeemos a esta rata. ¡Uy! ¡Qué mamonazo! Esa chancleta no falla. Por Dios, ¿usted dónde es que se mete, carajo? ¿Y qué dijo eso? Pues se me llevó todo el billetico que tenía, no me dejó un centavo. ¿Y usted se dejó robar? ¿Y entonces qué iba a hacer? Si cogió y me apergolló y me estrelló contra esa mesa y me puso el revólver en la cabeza. ¿Quién le dice que no decime? ¿Qué tal que me deje así? Pero yo no veo nada, ni tampoco escuché nada raro. Move, ya te sé que te escucho. Uy. Mi amiga, esa vieja que está atendiendo, no hace sino coquetearle a los manes y calentar puesto, Javier.
27. Venga, amiguita, ¿de estar hablando tanto? ¿Ah? ¿A usted no le pagan por eso? ¿Y de dónde lo trae? A 5 de la tarde. Vale, con mucho gusto. Ay, yo creo que le coqueteo su cabeza con los A usted la revoltosa. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Sí, señora. Señorita, así se demora un poquito, bueno. Señorita, mis nalgas. ¿Te las depilaste? Cállate. Disculpe, niña. Es que acá trajeron mi motocicletion. ¿Su qué? Ay, no, qué ignorancia. ¿No saben hablar inglés? ¡Mi motocicletion! Ah, su moto. Sí, sí. Bueno, pero para poderla sacar, primero tiene que pagar una multa y después la puede sacar. Pero el problema es que ya es hora del almuerzo. Así que le tocará regresar luego. Oye, un momentico, ¿cómo así? Un momentico, es el escándalo. No, no, lo que pasa es que yo llevo toda la mañana haciendo cola. Cola, barriga, papada, cachetes. ¿Qué más? Ah, no, mijo, un momentico, con mi amiga no se meta. Yo sé que ella es fea, gorda y panzona, pero ella no tiene la culpa de haber nacido así. Respéteme, haz el favor. No, pues no me defienda tanto. ¿No te has visto en un espejo o qué? Vea, ¿sabe qué? Hay 10,000 razones para que usted me entregue ese recibo. ¿Me entendió? 10,000. La verdad, son 50,000 las personas que necesitan el mismo favor suyo. ¿Sabe qué? Yo llevo 20,000 horas haciendo cola, ¿me entendió? 20,000. Pues como ya le dije, es hora de mi almuerzo y la verdad estoy muy cansada. Y ya son 40,000 las personas que llevo atendidas. 40,000. Vea, ¿sabe qué? Es lo único que tengo. ¿Me va a ayudar, sí o no? Este para acá, tu cara. Placas. Si de pronto tiene un marido inservible, tinaco, jetabagre, chichipato, muerto de hambre, careduende, poca lucha, saltacuna, mal hombre, toma trago, cochoso, degenerado, pipero, mal marido, mujeriego, rumbero, irresponsable, arrebatado, careplato, sinvergüenza, carelulo, bizajoso, caresol, yerbero, no, caretina, amiga, esto sí fue la patada, la embarrada, mejor dicho, la caca. No, hombre, dejé la lora. Mire ese poco de plata que me toca pagar a mí. Por la multa de mi motocicletion. ¿De dónde va a conseguir usted esa money ahora? Pues, ¿cómo que de dónde, mija? Le toca mover esas nalgas de marrano viejo y ponerse a trabajar. ¿Y trabajar en dónde? Venga, ahora que me acuerdo, ¿usted no tenía un amigo que trabajara en una lechonería? ¡Ay, sí! Pero lo que pasa es que allá se comen los marranos, no los contratan. Ja, 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 ja. No, pues, qué risa tan boba. Te estoy por ayudarme, ¿no? Ay, a lo mejor hasta en el fondo, chévere que se llevaron esta moto. ¿Cómo así? ¿Usted se alegra de mi desgracia, Sandra? Ay, no es eso, amiga. Solo que es para ver si usted deja esa idea tan absurda de irse del país. Amiga, perdóneme. Es que tengo la cabeza que no sé dónde la tengo de pensar en mi motocicletion. ¿Usted no sabe de pronto de dónde puedo ir a buscar trabajo? Ay, en el gimnasio. En el gimnasio estaba necesitando una profesora de aeróbicos. ¿Verdad? Sí, ¿por qué no llevamos la hoja de vida a ver qué pasa? Yo creo que yo doy la talla, mira. Pero XXX... Ay, bueno, vamos a mirar, hagamos la diligencia. Mario, inservible, tenaco, jetabagre, vayan de la hermana Yoselina, que ella le resuelve cualquier problema. Eso sí, levantando la piernita, eso, bien chévere, eso, vamos. Ay, cómo ha mejorado el casting en este gimnasio, ay, qué besote, ¿no? Uno, dos, tres, y así va creciendo el derriere, eso sí. Amor, usted va a tocar cambiarlo de máquina porque esa máquina me lo está acabando. Uy, vamos a hacer pilates. ¿Por qué? Mira esa pelotota que nos mandaron por acá. Sí, bebesote, tan lindo eso, vamos. Marce y Carlos, por favor, no me van a dañar las caminadoras. Ay. Hola, muñecas. La teacher me envió para que dé la rutina de hoy. Pues, en el caso mío, yo lo necesito porque mi cuerpo es very perfection. Pero me insistieron tanto que al final me tocó aceptar. No, ¿qué mujer va en la plata entonces? ¿Sí o qué? Pues está langaruta, pues si quiere bailes, aquí falta no hace, ¿ah? Amiga, déjela. Déjela que el valor de la clase vale la pena por ver esa gorda hacer el ridículo. Y lo primero que vamos a hacer es una rutina de estiramiento, ¿listo? Entonces, a la una, a las dos y a las tres. Permiso. Vamos con nuestra sección de aeróbicos. Todo lo que yo haga, ustedes lo van a hacer. ¿Listo? Repeat. Vamos. Y una, y dos. Y una, y dos. Y una, y dos. Y uno, y dos. Y ahorita, vamos. Ahorita vamos con este.
vamos, vamos, pues bien linda. Pero ¿por qué paran? Ni porque yo la he parado. Yo no. Fuerte, vengo de parte de la hermana Dioselina. Esto se sirve, por ejemplo, para los niños, por ejemplo, si se le voltea el cuajo, para los niños, ¿me entiende? Para la papá, para el amor, si usted, por ejemplo, le problemas de corazón, usted sabe que el amarre, todas esas cosas malas, eso existe, la jugadura de calzón. Con la hermana Dioselina, es la que confía. Muchas gracias, señor, lo tendré en cuenta. Es que mami. ¿Usted qué hace aquí? Así que yo qué hago aquí, mi amor. Usted supiera lo que yo siento cada que la veo a usted, o a usted también. Vean, ni se le ocurra, mijo, que usted ya no tiene derecho. ¿Ah, sí? Usted ya le olvidó quién fue el que le mandó a hacer la cirugía, mami. Es que no acuerda que tiene un par de picaduras de zancudo, mi amor. Vea, ¿sabe qué, Alvarito? Váyase de aquí rapidito. Así que váyase, mi amor, y ¿dónde acaba usted con esa actitud, mi amor, ah? Me le están calentando el oído, mi amor, ah. Dígame, usted sabe que mi boca es una tumba, mi amor. Uf, pues se le nota por el olor. Mi amor, ¿sabe que dejemos tanta pendeja? ¿Sabe que lo voy a decir sin detalle, vea? Una vez le advierto, mi amor, yo no quiero que usted esté hablando con ningún baboso, pues. Bueno, entonces chao. No, pero ¿cómo así que chao, mi amor? Entonces que se va a acabar todos nosotros así porque sí, mi amor. Se le olvidó quién es ese poeta que la conquistó, mi amor. ¿Acaso es que usted se le olvidó quién es el que le ilumina las noches cuando se va a acostar? ¿Ah? Ay, mis muñecas. Tomemos un descansito. ¿Otro? Llevamos media hora y ya hemos tomado 7 descansos. ¿Y qué pasa? Que usted va a perder el tiempo y nosotros la plata. Ay, vea, usted ya me tiene mamada. ¿Sí? ¿Y entonces? ¿Qué va a hacer? Pues venga. Okay, sí, mi amor, ahí fue cuando entendí que los dos luceros que adornan su rostro iban a iluminar el resto de mi existir. Pero dígame algo, pues, mi amor, me va a tener aquí sufriendo, mami, no va a desaprovechar esta oportunidad. Usted es buena muchacha, mami. Yo sé que a lo bien usted me merece, mi amor. De a conseguir otro así como yo, inteligente, atractivo, mami. Porque yo, pues a mí las mujeres me caen del cielo, mami. Uy, no, pero a lo bien, yo qué fue lo que me fumé, pues. ¡Corre! ¡Que corre! ¡Que esa puta no va a alcanzar! ¡Eso, corran! Espero volver a ver por acá, langarutas. Ay, pirueta, ¿qué fue eso? Tranquila, Sandrina, que ya no van a volver. Ay, primer día y usted en esas, yo creo que la van a echar. Me tengo que dejar. Jefa, le traigo una información importantísima. Soltala. Pero saco mi tablet, mi jefe. Ay, qué tablet. Pero muévale. Es que no encuentro el archivo. Allá. Hay un policía que tiene una moza, que es la mujer de su compañero. ¿De mi compañero? No, el de él, el del otro compañero que está con él allí en la estación. Ah, carajo, pero un momentico, policía, compañero. Eso debe ser algún gurrecito que se ha conseguido el bobo. Sí, pero usted sabe que el que no burrea no coge defensa, jefe. ¡Ah, pendejo! Jefa, y hay una gordita medio torcida, como medio chistosa también. Bueno, pero ahí, ¿cuál sería el problema? Pues que está buscando trabajo. No ve que necesita pagar una multa para sacar una moto de los patios, pero como que le va mal en todos los trabajos. ¡Ya, no me digas nada más que tampoco! ¿Vos me ves cara de boba o qué? Trabajo, patios... Yo con tanto cliente que tengo, la puedo recomendar para un trabajito. Y no podemos estar ganando unos pesitos con esa pendeja. ¡Andas con este! Bruja Dioselina, mucho gusto, yo soy... No me diga quién es usted, que yo todo lo sé. Y quiera que le sea sincera, estoy sintiendo algo horroroso y eso que me he comido. Yo quiero preguntarle una cosita, señor. Usted tiene como un problemita de falda, ¿cierto? Pues así como que falda. Ya, no me diga nada, que yo...
sé, se lo acabo de decir. Oiga, esta humanidad se está podrida definitivamente. Yo quisiera preguntarle a usted, joven, ¿qué se siente meterse en la cama con la mujer del mejor amigo? Pues que sea mi mejor amigo. Que no me conteste, que me da rabia el cinismo de ustedes, por Dios. Definitivamente el demonio sigue reinando en la tierra, carajo. Yo, vea, yo nunca, nunca en la vida fui capaz de serle infiel a mi marido. Pues con esa cara. Pues respetemos, pues. Yo le voy a colaborar a usted, pero usted tiene que respetar. Oiga, pero usted no deja de tragar nunca. ¿Y qué fue lo que le pasó? Es que la Erika se burló de mí. Porque pedí un break mientras volvía y tomaba fuerzas. Ah, claro, y usted fue dándole en la jeta. Oh, my God. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ay, amiga, pues precisamente acabo de pasar un tipo ofreciendo servicios esotéricos que para esos problemas. Si quiere, vamos. ¿Será? Es que esto me da sustico. Con razón sentía una energía pesada. ¿Cómo? Que hay una energía muy horrible que la acompaña a usted. Ah, sí, se llama Sandra. No. Lo que le quiero decir, joven, es que esa cara que trae no me gusta para nada. Pues a mí tampoco me gusta la suya, pero yo digo que viniéramos. Pues, respetemos, pues. Antes que nada, dígame a qué vinieron. Lo que pasa es que tengo una racha de mala suerte. Pero como que la tiene desde que nació. ¿Usted no se miraba al espejo? Ay, carajo. Ay, no, pero Berta, vámonos, que esta vieja no es seria. ¡Shh! ¡Todo silencio! Ay, Virgen Santísima, la gente sí es muy corrompida, vea. A este muchacho le están haciendo una brujería. Se lo parrandearon, vea. A usted le han metido hasta velones. Ay, no, tampoco hasta allá. Me refiero a que lo han alumbrado, vea. Achómese para que vea quién le está haciendo la brujería, vea. Ay, es usted. Boba, mira acá en la parte oscura y se ve la brujería negra, brujería vudú. Ay, sí, yo lo vi. Vea, mi amor, usted va a coger y me va a mascar la rama así, con tallo y todo, de la ruda 5 veces a la semana. Sí. Todos los días. ¿Y eso sirve para brujería? No, para el mal aliento. Uy, qué Dios de esta perra, casi me priva, cara. Pero sé cómo nos puede ayudar, ¿o qué? No se preocupe, mi amor, que yo a ustedes les tengo la pócima. ¿Y dónde está? No, la próxima semana, que me paguen todo, yo les soluciono todos los líos. Por ahorita vamos a hacer un ritual. Pero tiene que salir, ahí está. Tiene que aguantar, tiene que aguantar. Ay, amiga, te estoy haciendo muy duro. No, lo que pasa es que esta silla tiene una puntilla. No se desconcentre, cachurimandir, atacamos de chacapuchola, tumba la taca. Para la moña. Por el poder de la remolacha que se le acabeza mala racha. Por el poder de la matelulo que le sigan dando buenas noticias a este muchacho. ¡Ay, ya! ¡Shh! Silencio, silencio, que ya estoy visualizando. Uy, no. La noto muy desesperada buscando empleo. Hay una multa. Sí. Es como para recuperar un objeto que es muy valioso para usted. Ay, sí, lo que pasa es que a mi amiga se le llevaron la moto para los patios, ¿sí me entiende? Entonces nosotros necesitamos que usted nos ayude a conseguir un empleo para ella. No se preocupe, mi amor, que los santos se van a confabular con nosotros para que llegue un empleo, tranquila. Ay, espera que me están llamando. ¿Quién será? ¿Aló? ¡Ay, don Afanador, cómo está! No, aquí sí, ayudando a la gente. Sí, sí. Ah, un favor, ¿y cómo que sería? Pues yo tengo un joven, pero pues, no sé, si quiere yo se lo mando. Dígale que cuánto paga. Dice el muchacho que usted cuánto paga. Que depende de lo que trabaje. ¿Y por qué tan poquito? Rápido, dígame si sí o no, que don Afanador me está afanando. Dígale que sí, dígale que sí. Don Afanador, listo, entonces yo mañana se lo mando. No, no, más bien se lo envío. Sí, señor, bueno. Bueno, pues, mi hijo,
haga el favor y le entrega esto a Dioselina y le dice que esto es el pago del muchacho ese que me va a mandar, ¿listo? Pero hágame un favor, Chucky. Dígale que me mande un man berraco para trabajar, man que sea un varón, pues. ¿Listo? Tenga, pues. Vea, ahí le llegó. ¿Así o más varón? No, joder, Chucky, vení, hombre, ven. ¿Usted es el nuevo? Yes. María, tal como lo pedí, pues. Mucho gusto. Piroberta. Piroberta, ni que nada. Camine más bien. Llegó a tiempo para que vamos a descargar un berraco camión que llegó de papa ahí. Púrele, a ver. Pero no te ponga bravito. Camine, pues. Ay, María, bendito Dios. Dale, pues, mijo. Oiga, cierren la puerta del corral que se salió un marrano con colorete. Este viejo carepingüino, ¿es que no te has visto en un espejo o qué? A ver, más bien de la huya, venga para acá para que cargue unos bulticos. Pero, ¿cómo así que cargue si yo no puedo hacer fuerza? ¿No es que yo estoy recién operada? ¿El operaron de qué? ¿Las uñas o qué? Ay, tan bueno, es que yo me hice poner nalga. Oiga, amigo, pero de mal, digo yo, porque las colocaron en la cara. Ay, tan bobo, ve este otro. A ver, venga para acá, de la vuelta, mate la vuelta a mi papá a echarle el bulto. ¿Cómo así? Ya entramos en confianza. Oye, pues. ¿Lista? Listo. Vale, pues yo nunca he visto un bulto de ñame cargando un bulto de papa. Uy, Dios, Jackson, es más barato. Venga, un afanador. Y no podemos cambiar la posición. Esta vez yo me hago arriba. Yo le voy a enseñar a usted cómo es que echa un hombre un bulto al hombro. A ver, échamelo encima. Usted tan coqueto, ¿no? Es la agua, pues. Espéñame. ¡Dale! Échalo, pues. Hágale, a ver. Yo, pues. Échalo, pues, échalo. Hágale, pues. Pucha, mano, yo que estoy pagando con usted, hombre. No sea grosero, que yo soy buena papa. Oiga, pero Berta, ya terminó de picar eso ahí. ¿Se cayó? No, aquí tomando el sol. ¿Le echo el bronceador? Ay. ¡Lárguese de aquí! ¿Cómo así? Si lo único que ha hecho es comer y comer y además de eso hacer daño, te largas de aquí. ¿O sea que usted no me va a pagar? No solo eso, es que no solo lo voy a pagar, es que no lo quiero volver a ver en mi vida, pues. No. Pues madre, te largas de aquí. Por el camino. Largas de aquí, pues madre. Hola, amiguita. ¿Qué hubo? ¿Cómo le fue, mija? Very mal. Escúchame, yo. ¿Cómo así? Sandra, ¿usted qué le pasó? ¿A mí? No, nada. Lo que pasa es que yo esta mañana estaba barriendo la calle y pues me caí y me golpeé el ojo. ¿Sandra, se cree que me iba a comer ese cuento? ¿Ah? Mínimo volvió al barete y le pegó, ¿cierto? Sandra, ¿hasta cuándo te vas a aguantar ese tipo? Yo te dije que fuera a la policía y le colocaras una caución. Pero es que yo ya he ido 3 veces y no me paran bolas. ¿Sabes yo por qué no voy y busco al bareto? ¿Por qué? Porque de pronto también va y me pega y... Yo tengo una carita muy linda como para que me la vaya a dañar. Sí, mejor no vaya por allá. ¿Qué tiene de comer? Que tengo como hambre. Como esta frutica así. Por la mano poderosa que se vuelva polvorosa. Por las plantas de cicuta que vuelva ese gran hijo de madre. Que todos los espíritus se confabulen. Hola, Chucky Manuel. ¿Cómo le fue a la gorda esa? Bien, jefa, que ahí les mandaron afanadores. No, ella sí le fue más mal que Fufurufa en Semana Santa. ¿Y eso? Uy, eso llegó a dañar todo y afanador la mandó para el carajo. Complicada la cosa, mi amor. Yo les he dicho, estoy hablando del rey de Roma y está marcando. ¿Aló? ¿Hermana Dioselina? Sí. Ya, cálmese. Ya sé qué fue lo que le pasó, sí. Ay, mi amor, en la vida hay cosas más horribles. Yo sé por qué se lo digo. Pero venga, que yo acá le tengo algo muy bueno. Tranquila. Salió trabajito. Ay, salió trabajito. Yo tengo tumbado, ¿cierto? Sí, tiene tumbado a más de uno. Anda a trabajar mejor porque zapato viejo. Bueno, princesa, me saludas a tu mamá y a tus hermanas. Bueno, muchas gracias. Bueno, que Dios las bendiga. Llamó la bruja. ¿Quién, mi suegra? A la bruja Dioselina, que quiere que vaya. Entonces, espera un momentico, yo acomodo todo y la acompaño, ¿sí? Listo, pero primero colócase un pedazo de carne en ese ojo picho que esto le sirva para que se le quite ese morado. Bueno, pues.
Bueno, pero mientras sígame contando, ¿cómo fue que le fue en el trabajo? No hicieron sino que burlarse de mí. Se reían diciendo que yo parecía un bulto de papa con patas. Ay, ¿cómo así? ¿Le dijeron que parecía un bulto de papas? Uy, qué gente tan atrevida. Si usted parece es un bulto de yuca. Usted también me va a hacer blue jean. Bullying. Esa vaina. Ay, vea, más bien ayúdeme a acomodar todo y nos vamos para allá, para donde la bruja. Listo, a ver, ¿Y la carne qué? ¿No es que la carne de la semana en mi casa? Ya nos va a descuadrar. Ay, yo ya estoy estudiando el caso suyo y la verdad, yo veo el ambiente muy caliente. ¿Y no será ese reguero de velas que...? Vea, mire, mire. Trabajo por todos lados en lo que le va a salir. ¿Verdad? Usted por trabajo no se preocupe que eso le va a sobrar. Pero plata si no le veo por ningún lado, joven. Por ese lado se está jodido. Yoselina, es que usted me colocó unos trabajos muy duros. Mire, por ejemplo, mi perfil. Yo soy bonita, gordita, graciadita. Debería de aprovechar que, por ejemplo, mi habla inglés. Increíble. Mire lo que es la ley causa y efecto, vea. La carta de la suerte. Esto es una oportunidad laboral con unos extranjeros. Y usted no la puede desaprovechar. ¿Estadounidenses? No. ¿Italianos? No. ¿Franceses? No. ¿Rusos? Tú no sabes cuántas veces me han montado y cuántas veces de trabajo me han echado. Pero... Ay, pero por aquí también hay buen material de construcción. ¿Y Roberta, para dónde va? No, lo que pasó fue que me dijeron que fuera... ¡Oh, ya! ¡Epa! ¡Suelte eso, que va a causar un accidente! Usted como que no sabe quién soy yo, ¿cierto? Vea, que hay alguien que no sabe quién es él. Oiga, yo sí sé quién soy. Uno de los arquitectos más importantes de este país. Me han dado premios por construir el edificio más alto de este país. Me han dado premios por construir el puente más largo que tiene este país. Y me han dado premios por construir el edificio más inteligente de este país. A mí me dieron por el túnel. ¿Cómo? Por el túnel de la línea. Yo estaba trabajando allá. Ah, ya, ya, ya. Bueno, lleve eso, que va a causar más problemas de lo que ya está haciendo. ¡Qué pena! ¡Uy, ya! ¿Pero qué? Disculpe. Bueno, Piroberto, ahora vamos con el vidro. ¿Vibrador? Primer día de trabajo, ¿usted ya con esas confiancitas? Tan pendeja, el vibro compactador. Ah, para que trabaje. ¿Y cómo se maneja eso? Ay, eso es fácil, vea, solo préndase ahí, venga, le muestro. Aló, Sandrita, ¿cómo le fue? Yo, mija, aquí estoy en los patios averiguándole lo de la moto y la cosa está peliaguda. ¿Y eso por qué? La multa por día de parqueo vale 50 mil pesos. ¿Ah, verdad? Y eso sin contar que le regalaron esa moto llena de deudas porque su abuelita dice que tiene un poco de multas que nunca pagó. Imagínate que tiene una multa dice que por mal parqueo afuera de un motel. Venga, qué raro. Sí, ya me dijo que la única multa que le habían puesto fue una vez que fue un entierro. Ah, entonces esa fue. Venga, ¿y por qué no me averigua, Sandrita, cuántas multas son? Sí, espera un momentico. Vea, doña, ¿cuántas multas es que son? 12. ¿Qué son 12, ah? ¿12? Imagínate el jurgo de plata. Ah, no, y eso no es todo. Imagínate que la moto es que por el modelo y no sé qué de gases, se la pueden llevar a chatarrizar. ¿Cómo así que por gases? Y yo ese día comí frijoles, pero poquito. No, boba. Los gases de la moto. Sí, mejor dicho, usted tiene que sacar esa moto en menos de una semana. ¿Cómo así? No, tranquila, no moleste. Tranquila, Sandra, que yo voy a conseguir esa plata como sea, pero que yo mi motocicleta la saco, yo la saco. Eso sí. ¡Ay, qué la molestadera, ole! ¿Aló? Hasta Oa me colgó. Vea, señora, me hace el favor y me imprime el historial. Pues le tengo que ir a la ventanilla para imprimirlo. Está plástico, pobre, está buscando es que la mechonee. ¿Sí? ¿Atrévase? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿O qué? Está plástico, pobre, está buscando lo que no le ha perdido. Pero que me dé papaya.
Hello. ¿Qué hubo, mi hija? ¿Cómo le fue? Me volvieron a echar. ¿Otra vez? No, pero usted qué es lo que hace que no dura ni un día. Venga, mejor deme un manchatripas de ojos de mandarina, que con lo que usted me contó está a punto de darme otra embolia. Sandra, yo estoy por pensar que ese ritual de la bruja Dioselina no sirvió. A mí la mala suerte me persigue a donde quiera que vaya. Vea, no me tome mal lo que le voy a decir, ¿sí? Pero usted, ¿por qué no deja ese plan tan absurdo de irse? Amiga, me diga eso. Yo tengo muchas motivaciones para hacer ese viaje. Ajá, ¿y como cuáles? Es que, mira, yo siempre soñé con hacer un diario de mis aventuras. Yo quiero vivir la vida, recorrer el mundo, así como lo hizo mi abuelita con la moto. Y pues, ya que la moto es mía, pues ahí me gustaría seguir la tradición. Ay, tan bonita. Ve, ¿qué lugares conoció tu abuelita? Ella conoció Buga, Tuluá, Cartago, Palmira. ¿Cómo así? ¿Y no me acabas de decir que tú la conoció mundo en esa moto? Por eso es que ella hacía domicilios entre pueblos. Vos sos pendeja, ¿no? Chao de aquí, chao, que usted siempre que viene me espanta la clientela. No he vendido nada estos días por andar detrás del rabo suyo. Adiós. Mira, Sandra, no, ayúdeme. Es Dioselina. ¿Aló? Sí, acá está. Ya la volvieron a echar. Entonces, ¿qué fue, mi amor? Cuente a ver cómo le fue. Me fue súper bien. Imagínate que hice venir a los clientes. ¿Cómo así que lo hice venir, mi amor? ¿Y o qué? Ay, pues que les metí el cuento de que había que aterrizar el vehículo. Ay, ¿el resto qué? ¿Cómo va la vuelta? Pues, papi, pensándolo bien, usted mejor, ¿por qué no compra esos carros y esas motos? ¿Los revende? Yo pongo en el sistema de que ya fueron cancelados para que los retire y a los clientes les falsifico una orden donde autorice la chatarrización y así nadie tendría problema. Ya, mi amor, pues salió campeona, pues ya puede lanzar a la política, mi amor. Pero si estás segura que todo está bien, mami, limpiecito. Por supuesto que sí, mi vida, no es la primera vez que lo hago. Mejor usted relájese. Que contar de que me dé lo mío, todo está bien. Ah, amor, es que lo suyo yo lo tengo, lo que no tengo es plata, mi amor. Dije, vaya a ser más parejo así. ¿Qué? No. Va al hueco, ay, me esperen el hueco que yo más tarde le caigo, mi amor, va a hacer una vueltica a mi vida. ¿Qué? ¿Se va a ir a ver con esa otra o qué? ¿Sabes qué, mi amor? Abráceme. Abráceme el parcho, esta vuelta. ¡Ay! Cansona, pata. Mi amor. Ah, ¿cuál pata, guache, mi amor? Volvé mamona también, ah. Suerte. Dejo. Esta es la plata que pagaron los de la constructora. ¡Ja! Por fin sirvió para algo la gorda esa, porque traga como un demonio, carajo. Bueno, ¿y mi parte? Yo no necesito que usted me lo recuerde. Usted sabe que si algo tengo yo es sentido de justicia. Usted sale y se asolea y todo. A ver, son 150, 200, de una vez le cuadro, 210, 220. Listo. Tome. No, a usted le va a tocar que bajarse del bus con más plata, o si no... ¿Cómo qué? ¿Me vas a amenazar a mi grandísimo cacacachurimán de la tacamonda saca? Ay, siquiera vino para que me ayude con el baile del ritual. Decime qué música te gusta. ¿Cómo de qué tengo cara? De nalga, pero ¿qué música le gusta? Tóqueme una guabina. Ah, sí, ya eso es con no, él. No, ahí en eso yo no me le meto. Pero no. Aquí la idea es que hagamos un ritual y por medio de la expresión rítmica saquemos las malas energías y nos llegue la prosperidad. ¿Usted qué música le gusta danzar? A mí me gusta el reggaetón. Listo, entonces baile con este reggaetón. Ahí le va. Póngalo, pues, póngalo. Eso. Sí, le voy a eso. Ahí va saliendo. Venga ahí. ¿Y a usted le gusta bailar? A mí me fascina. ¿Y por qué no aprende? Ay, déjense llevar por el ritmo y yo les garantizo un golpe de suerte. Yo sé por qué se lo digo. Ya, pero hagamos este paso. ¿Ay, es un marino? No, el del baño abierto. Pero cierre la puerta, hombre. A ver. Garanticé un golpe de suerte. Eso le pasa por pendeja. Ay, así. Bueno, gracias, hasta luego, gracias, princesa. Gracias. Ay, mi cosita rica, mi amor. ¿Ah?
¿Qué fue, mi amor? ¿Usted a qué vino? Vino a aparejarme el otro ojo. Acérquese y verá que lo doy con este pancho. Uy, mami, ¿sí qué es lo que le está pasando últimamente, mi amor? ¿Ah? Dígame la verdad, ¿usted tiene otro? Sí, aquí tengo otro. Y se acerca y se lo pongo yo. ¿Por qué no es la... Ay, mami, pero me jodió el falange, mi amor. Vea que eso. Más bien, bótele corriente, mami. ¿Cuántas mujeres no estarán botando la baba por mí? Vuelva y le garantizo que vea. Por mi madre, si usted maneja bien, no le va a pasar nada. Ya sabe qué. Lárguese. No, pero que. Lárguese. Salud, dinero y amor. Y así es como se multiplica el universo, mira. Ahora sí, cuénteme, mi amor, ¿qué es lo que viene pasando con usted, carajo? Me echaron. ¿Cuántos? No, que me echaron del trabajo. ¿Qué cuántos patrones te van a seguir echando, por Dios? ¿Hasta cuándo usted ha? Oiga, usted sí es una pelota. No, pero yo estoy en el gimnasio. Me refiero a que usted no tiene ninguna mala suerte, lo que tiene es apelotardamiento crónico, por Dios. Dios, Selina, no me diga eso. Oh, don Afanador Vilma, hombre, te jodiste la rabadilla con una cáscara de banano, ¿ah? ¿Eh? Y al ingeniero le diste con un garrote en la cabeza. Yo detesto que le den en la cabeza a la gente, carajo. Dios, Selina, pero es que esos trabajos son muy duros. Y así no es como le gusta a usted, pues. ¿Qué? Vea, mi amor, yo sí tengo que decirle algo. Yo estoy poniendo mi cara por usted. Peggy, ¿no puede poner algo mejorcito? Yo estoy hablando en serio. Yo no puedo arriesgarme a que usted dañe mi reputación. Yo le tengo otro trabajo que se relaciona mucho con usted. ¿Por qué? Sí, porque tiene mucho que ver con la grasa. Dígame si va a trabajar juicioso o si no, yo más bien me hago a un lado. Pues será. Don Jerónimo, yo creo que este amasado ya quedó. Ah, bueno. Hágame un favor entonces, Piroberta. Vaya y se da una vuelta en el carro para que se cerciore que el ruido ese raro que tenía ya se le fue. No, después de que yo fui al baño, ese ruidito se me quitó. Ay, yo me estoy hablando del carro. Apúrele más bien, acá, lea. Listo. Claro que era lo que tiene. Está fallando, me sobraron muchas piezas. Yo creo que lo que me sobró puede ser un carro chiquito. ¿Qué pasó? ¡Soy gordo! Ay, qué pena, ¿ah? No estoy trabajando. Ah, perdón, gorda. Oye, ese hielo del whisky estaba malo. ¿Por qué? Porque usted la estoy viendo como bonita. Gracias. Vea, le voy a dar $1,000,000 si me lleva a mi casa. ¿$1,000,000? Ay, aquí se me arregló todo. Vea. Despiérteme, ¿y usted dónde vive? Pues si yo supiera no le estaría pagando $1,000,000. Hágale, arranque, yo le digo. Vale. Me va a poner a voltearme para cobrarme más. ¿Cuál voltearse? Apenas voy a arrancar. ¿Cuál? Si se pasó como 10 cuadras. ¿Cuáles 10 cuadras si yo ni siquiera he arrancado? Dios, gorda fea. Adiós, borracho asqueroso. Sí, pero a mí mañana me pasa. ¡Págame mi carrera, borracho! Señor, por favor, arranque, que hay un hombre que quiere abusar de mí. ¿Pero en dónde? Si yo no veo que nadie la venga siguiendo. En ese carro de adelante se me va a escapar si usted no se mueve, señora. ¿Y está bueno? Ah, buenísimo. Siga. Si ve, a este carro le suena a todo, hola, ay no. No, todo no le suena, el pito no le está sonando. Pues era lo único, igualado. Siga. Deje la pendeja que me está poniendo nerviosa, hombre. Pare. Sí, pare. Ya le escuché. Dejó escapar, si ve. Son $4,000. ¿Cuál es $4,000? Si me lo dejó volar, frente panela, chao, loco. ¡Ey, cójalo! ¡Ey, mi plata! A ver, ¿usted quiere que lo lleve? Yo no quiero que me lleve a ningún lado. Quieto, le abro un hueco en la espalda. Bueno, pues, no sería mala idea. Deme toda la plata que tiene. ¿Y plata de dónde? Si yo salí en este carro y he volteado y no me he ganado un solo peso. Yo no he podido conseguir dinero. La situación de este país está muy difícil. Yo salí esta mañana y no he podido robar nadita. Ay, no, y usted me conmovió. Déjeme aquí. Yo solamente tengo estos $2,000. Ay, que le robé a mi cuchita esta mañana.
¿Usted robó a su mamá 2,000 pesos? Sí, yo prefiero robarla yo, lo que la robé un desconocido. Bueno, señor atracador, le agradezco por estos 2,000 pesitos. ¿Sí? Ah, pero si ves que sí tenías plata, vení pa' acá. Y no vos volteas a mirar. Mira hacia adelante. No voy a voltear porque yo corro despacito, quietico. Roberto, ¿usted dónde se había metido, ah? Pues aquí dentro del carro, ¿dónde más? No, ¿que dónde estaba? Pues dando la vuelta, ¿usted no me dijo? ¿Y por qué se demora tanto? Don Jerónimo, usted sabe que este carro parece un afrodisíaco, en cada esquina se para. Usted es muy abusiva, ¿no, Piroberta? Vea, más bien agradezca que el dueño de este carro no está porque ese tipo es capaz de que lo agarra pata. ¿Pero y por qué? Bájese, bájese, bájese y se me va. No, don Jerónimo. Se va. Yo necesito el trabajito. Ábrase. Ni que fuera paraguas. Pruébeme este, mi amor, me dice a qué sabe. Sabe a vainilla. Ah, listo, entonces el cianuro es este. Guardémoslo, que esto es peligroso. Usted sí es malvada conmigo. Y ayer esa boleteada que me pegó. Ni me recuerde lo de ayer que yo le he dicho. Es que usted es como pasadito, mi amor. Yo aquí en la casa le estoy dando de tragar. Eso no le da derecho a que esté abriendo esa jetota pidiendo más plata. Sí, pero ya completamos la plata de Alvareto. ¿Hasta cuándo usted piensa tumbar a esa gorda? Es que tampoco podemos acabar con la gallina. ¿Cuál gallina? Con la marrana de los huevos de oro. Pues yo no se los he visto, pero usted no le da pesar. Hombre, pues pesar sí me inspira. Pero yo cambiarle la cara no puedo, mi amor. Ay, hola, mija, ¿cómo está? ¿Me puede explicar qué es esto? Amor, pues esto es un pobre diablo con jeta de rana, mija. No se haga la pendeja, que usted sabe muy bien de qué estamos hablando. Usted está estafando a mi amiga. ¡Ay! ¿Hasta dónde llega la humanidad, vea? Yo toda linda ayudándola y usted me va a recriminar. No, pues así es la gente linda, ¿cómo será la gente fea? Un momentico, respetemos, pues respetemos. Sí, ¿sabe qué? Voy a hacer que le cierren este estafadero, ¿yo? Si usted va a dejar que su amiga se vaya... Yo la escuché hablar y usted no quiere eso. Mija, nosotros no le estamos haciendo ningún daño al buñuelo con patas. Te la estamos ayudando, mi amor. ¿Ayudando a qué? Pero usted es la más interesada en que ella no se vaya, ¿sí o no? Solo es cuestión de embolatarla un poquito mientras le quitan la moto y sin moto no hay viaje. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Usted la sigue robando? Por Dios, mi amor, ¿pero qué son esas cosas? Usted sabe que no es prudente que ella coja platica ahora. A mí la plata no me interesa, mi amor, que lo diga él. Es más, venga. Tome, mami, tome. Estas son las direcciones de los próximos trabajos. ¿Y cómo amaneció mi mejor amiguita? Bien. ¿Cómo le fue? Adivine. ¿Qué? Me volvieron a echar. ¿En serio? Yes. Mire, aquí le dejo a Dioselina. Esta es la lista con los próximos trabajos. Cumplo con dársela. Venga, amiguita, ¿y usted no me va a acompañar? No, yo estoy muy ocupada. Tengo mucho trabajo atrasado aquí. Bueno, está bien. Recuerde que yo la quiero mucho, yo, amiguita. Dios la bendiga.
Pero yo voy a ser su guía aquí en el bosque. Yo este bosque me lo conozco como la palma de mi mano. Ay, me salió un pelo, mira. Según este mapa, estamos más perdidos que un juanete en una oreja. Yo soy... Sandrita, ya se acabó el plazo y si no saco este fin de semana la moto me la van a chatarrizar. Pues le toca bajarse de esa nube, porque plata de dónde. Yo estoy pensando en empeñar mis cositas. ¿Pero qué vas a empeñar? Si todas tus cosas son compradas en prendería, ¿tus veces no te las vuelven a recibir? Pues yo hablé con un señor y me dijo que pues él me las compraba y pues si yo acepto, no importa quedarme sin nada, si me quedé durmiendo en el piso. Pues en el piso ya duerme, mija, porque rompió la cama de tanto peso. Ya voy, princesa, ya la atiendo, dame un segundo. Gracias. Además pareces pendeja. Pues voy a salir de todas tus cositas por una pinche moto. ¿Pinche moto? Pinche moto, como usted la llama, mi amor, es la que me ayuda a mí a salir del país. Me va a ayudar a prosperar, pero tranquila. Si usted no me quiere ayudar, no me ayude, yo lo hago sola. ¡Piru! Ah. A la orden, princesa, es que le entiendo. ¿Qué necesita? Pues ya está esta mogosita y todo, pero se puede vender. No, Dios, Elina, yo no puedo seguir haciendo esto. Yo no puedo seguir engañando a mi amiga. ¡Uy! ¿De dónde acá se le despertó la dignidad a la señorita? ¿Y qué es esto? Unos cachivaches que compré para revender, pero eso ya huele a pura vuelta a canela el loco, mija. ¿Estas son las cosas de Piroberta? No, Dioselina, esto ya llegó muy lejos. Una cosa era embolatar a Piroberta para que no se fuera del país, pero es que nosotras la estamos robando. Nosotras la estamos engañando. ¿Usted sabe qué somos usted y yo? Somos unas ladronas estafadoras. ¿Cómo así? ¿Es verdad lo que ella está diciendo? Eso es para que vea esa clase de amistades que usted tiene. Todo fue idea de esta patitorcida. Ay, no sea mentirosa, que yo me enteré mucho después. Pero se aguantó. Acéptelo, no sea hipócrita. Oiga, usted sí debería cambiar ese círculo de amistades. Está muy mal relacionada, amiga. No, amiga, no es lo que estás pensando. Ah, el mismo cuentico de telenovela. ¡Piro! Ay, si vio usted, ¿para qué se puso a decirle ese poco de cosas? Siga de bocona, hablando lo que no debe. No me contesta, ¿sí ve? Todo es su culpa. Ah, sí, pues sí. Por usted puede abrir esa jeta cuando no debe, mija. Usted sí es mucha tráfuga, ¿no? Ahora me va a echar toda la culpa a mí. Ah, no, seré yo. Oiga, es que usted, Judas, le quedó pendejo, mija. Esa gordita está muy mal de amistades, definitivamente. Uy, ¿sabe qué? Voy a ir al gimnasio a ver si ella le da por pasar por allá, ¿oyó? Si llega a venir, me avisa, ¿oyó? ¿Azuquita?
regálame la ñapita. Sí, sí, señor. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay! Disculpe, señora, disculpe. Ay, amiga, ¿dónde te habías metido? Por ahí. ¿Me perdona? ¿Usted cómo fue capaz de hacerme eso? ¡Me estaban robando! Ah, no, un momentico. A mí no me debe echar toda el agua sucia. Yo sí estoy de acuerdo en que la mantuvieran distraída, pero yo no le he robado sus cosas ni nada de eso. De eso tuvo la culpa la bruja esa de la Dioselina. Ella solo estaba jugando contigo. ¿Por qué eres tan canasa? Ay, pero es que vos sos mi única amiga. Yo no quería que te fueras. Amiga, ¿y qué hora yo qué voy a hacer? Y lo que falta del día, si yo no saco mi motocicleta de los patios, me la van a chatarrizar. ¿Cómo así? Y es que Dioselina no te pagó por las cosas. Sí, pero esa plata no me alcanzó y yo volví allá al consultorio a ver si me prestaban más. Ay, no, allá no vuelva más. Amiga, ¿y qué tal si hacemos un robo? ¿Qué? Pero un robo chiquitico, chiquitico. ¿Y vos sabes lo que nos puede pasar donde nos pillen? Por eso debemos idear un plan. Usted está loco. ¿Un plan? Bueno, Piruberta, yo necesito un vigilante para acá, para los patios. Qué bien. Pero el turno es nocturno. Usted me dirá si le sirve o qué. Sí, no importa. Bueno, yo necesito que usted me cuide la parte de atrás. ¡Oh! ¿Qué tal? Ay, doctor, no cuide la mía, mucho menos le voy a cuidar la suya. No, Piruberta, yo necesito que usted me cuide la parte de atrás de los patios. Ah, no, listo, doctor, hágale, yo me encargo de eso. Bueno, usted me cayó bien. ¿Le voy a dar la oportunidad? ¿Verdad, doctor? Sí. Ay, gracias, doctor, le agradezco mucho. ¿Y usted y yo nos vemos en la noche? ¿Le parece? Ay, doctor. Ay, si sigo así, yo creo que voy a terminar de gerente. Permiso, doctor. Me tocó turno de noche. Ay, ¿cómo así? ¿Y usted cómo va a hacer si usted se duerme hasta en el filo de un machete? No, tranquila, que a mí mi abuelita, cuando yo estaba pequeñito, me enseñó un remedio. Ay, sí, espera, ya le muestro. ¿Qué tal? Ojalá le funcione. ¿Listo? Ay, viene la plasti, pobre. ¿En serio? Ay, sí. Ay, esa vieja es más metida que tan de garota. Pero ¿sabe qué? Usted esté pendiente aquí de todo. Yo voy a seguir allá adentro tambiando el terreno, ¿listo? Bueno, nos vemos ahorita. Venga, yo voy a llevar unas cositas, que es que allá adentro hace mucha hambre y no hay nada que comer. Pero me las paga después, sí, ¿o yo? Sí. Ahorita me manda la sandía, ¿listo? Bueno, vale, pues. Relájese, que aquí el trabajo es muy sencillo. Ok. Escúcheme. La entrada y salida de vehículos es por la puerta principal. The door participation, ok. Los empleados entran y salen por la puerta de atrás. O the door attraction, ok. Usted va a compartir turno con dos vigilantes más. Ellos pasan ronda cada 10 minutos. La única persona que está encargada de las llaves es Chávez. Ah, ¿Chávez tiene las llaves? Que está okay. En esa parte, Chávez. Que Chávez está allá, ok, listo. Ajá. ¿Alguna pregunta, Piroberto? Sí, ¿a qué hora reparten el almuerzo? Pero ya almorzamos. Oh, no. Yo estoy acostumbrado a mis cuartos de tarde, mis medias tardes, tres cuartos de tarde, precena, cena, poscena y raspado de olla. Aquí no. ¿Otra pregunta? ¿Qué llega a pasar donde se metan a robar acá? ¿Cuál es el procedimiento? Es muy sencillo. Nosotros contamos con un sistema de seguridad que conecta directamente con el CAI de policía. Y el CAI de policía está a dos cuadras nada más. Pero relájese. Aquí nunca pasa nada de eso. ¿Estación de policía? ¿Qué hubo? ¿Cómo está la cosa por allá? Me gusta más vigilado que la casa del alcalde. Pero que se puede, se puede. Yo como sea recupero mi motocicleta. Pero entonces, vea, de pronto viene esa otra tolondra y nos la monta, así que recoja todo y nos vemos esta noche. No me vaya a fallar, Sandrita. ¿Listo? Bueno, yo la vine. Chao. Chao.
no, es que no he encontrado dónde dejar el carrito. Son tres vigilantes, ¿ya? Uno está en la puerta principal, el otro en la puerta de atrás, y el que está de allá es Chávez, el que tiene las llaves. ¿Ya lo ves? Sí, ya lo vi. ¿Y tenés un plan? No, yo soy prepago, por aquí habrá wifi. No, pendeja, que si tenés un plan. Pues claro que yes. ¿Improvisar es un plan? ¡Ay! ¡Yo! Mírate que estoy toda fea. Ay, pero eso qué importa. A mi manera y no me la llevo a usted porque no tengo quien me compre antigüedades. ¡Uy, tú ya ladrón! Y solo le advierto una cosa, con una bruja no se meta, se acordará de mí. No, pues qué miedo, doña, vea, como tiemblo, vea, uy, me ha convertido en sapo la bruja. ¿Y saben qué? Si usted no tiene plata, me ponga a buscar plata prestada, ¿no? Ya, un día de estos va a dar con un cobrador bien guache. Agradezco que yo soy decente, doña, ¿y saben qué? Hasta luego, mi doña, ya perdió. ¿Qué está pasando aquí? Uy, pero ¿a quién tenemos por acá? Entonces, ¿qué? ¿Hay convención de brujas o qué? Ya, usted no se va a llevar las cosas de mi amigo. ¿Yo qué le pasa? No, pero ¿qué le pasa a usted, pedazo de boba? ¿Entonces qué? ¿Se cree con derecho a decirme qué tengo que hacer o dejar de hacer? Después de tanto desprecio, ¿sabes qué? Abrite antes de que te abra, hombre, abrite, abrite. Dale esta. ¿Qué?
Claro, de razón. Yo las vi bien sospechosas contando por acá el otro día, porque se traían algo entre manos. Espera un momentico, señora gente, todo tiene una explicación, no es como está diciendo. Señor, para informarle, encontramos tres vigilantes más sometidos. Pero se está por ayudar, no, cállate, que tengo perico, mete tu pico. Qué belleza. Te verás ya para acá. Espera un momentico, yo no estoy todavía preparada para ir a la cárcel. Moviéndole. Me han dicho que allá la comida es muy fea. Y que ahora lo ponen a hacer ejercicio, no. Ya, pero Berta, lo que usted acaba de hacer se la van a clavar es por 20 años. Ay, haberlo dicho antes, pues uno tampoco se pone ahí a obstruir la ley. Me refiero a que lo van a meter a la cárcel por 20 años. ¡Muévala, a ver! No. Ay, me está dando algo. Ay, me desmayé. Ay, no. Moviendo, para acá. Ay, no, no. Pero a ustedes, ¿cómo se les ocurre hacer semejante bestialidad, por Dios? Ay, yo no sé, a Piroberta se le subió la grasa a la cabeza y yo de boba me puse a pararle bolas. ¿Ustedes son necios o están locos, por... ¿Y ahora qué? ¿Sí vio? Yo le dije que esto se nos iba a salir de control. Ahora sí estamos jodidas. Ay, no. De jodido no hablemos, que más fregada que yo no hay otra. Mire, ese tipo me dejó sin nada. Estoy pelada, mejor dicho, quedamos lindos. Menos este. Infeliz, asqueroso, bueno, para nada. No. Él es feíto, pero es voluntarioso. ¡Ay, no, Alvareto! Ah. No hace más que traerme desgracias. ¿Ahora qué va a hacer de mi amiga? No, están locos. Tocadera, ahora ni que fuera el marido de uno para que le esté tocando a toda hora. Bueno, Piroberta, usted le tocó quedarse aquí esta noche porque el calle está lleno. ¿Cómo así me va a tocar dormir aquí en la casa? Pues si le tocó, le tocó. ¿Y mi comida? ¿Cuál comida? ¿Esto acaso es restaurante? No, pero es que esto es un arresto nocturno. Como mínimo me tienen que dar cena. Agente, venga, yo quiero hacer sí, lléveme. Agente. Me va a hacer sí. Agente. Ay, esta gente, ¿cómo hace para dormir aquí? Diosito, ayúdame. Te prometo que si me sacas de esta, me vuelvo hombre. Te lo puedo asegurar. No, mentira, Diosito. No, yo no voy a cambiar. Yo te pago el día de San Blando, que no tiene cuánto. Ay, yo, ¿por qué me meten estas cosas? Ay, todo por mi motocicleta. Uy, no, damos una boleta. Pues sí, pero bueno, hay que sacar una por una cada hora para no levantar sospechas. No le bote corriente a eso, mami, fresca, que todo bien. Eso sí, estamos en el hueco, pues. Pero me dice cómo voy yo ahí, pues. No, pero mijito, se le mete el demonio con nada, ¿no? Con nada, yo diría que con mucho, mi amor. Sabe que el demonio está en toda parte, mami. Muy bien, muchachos. Ya pueden cerrar. Bueno, pilas, pesca ese huevo, que usted sabe cómo es la vuelta ahí, ¿no? Lo entrega en la frontera, usted sabe a quién y todo. Usted ya sabe cómo es la vuelta. Lo único que pidió el patrón es que no quiere errores, pendejo. ¿Listo? Dale ahí. Dale ahí, que todo bien. Dale ahí, hombre. Uy, no, pero vamos a una boleta fácil. Pero Berta, ¿a usted qué fue lo que le pasó, ah? Vente. Don Jerónimo, es una historia muy larga que contar. Yo le agradezco por este favor que me está haciendo. Yo sé que yo le embarré muchas veces con usted y le pido disculpas. Yo sé que usted está en todo el derecho de desquitarse, pero... Te agradezco que no lo haya hecho yo. ¡Ay!
Ay, qué pena con usted, pero es que se me fue la mano. Don Jerónimo, yo no necesito otra raya, ¿oyó? Salieron de los patios con una moto. Yo mismo los seguí en mi bicicleta. Yo iba en mi bicicleta, iba que me las pelaba. ¿Y qué pasó? Me las pelé. Pero yo, ¿cómo pude seguir en esa bicicleta? Yo me... Ahí fue que me di cuenta que Alvareto tiene un hueco a las afueras de la ciudad. Pero ¿y fuera del hueco de Alvareto qué mal vio? Una grúa, y eso es horrible por allá, y eso huele feo. Para mí que tienen es como una compraventa de artículos robados. Virgen Santísima. ¿Y ahorita qué vamos a hacer, pues? Tranquila, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle el tate quieto a Alvareto. Excuse me. ¿La Sandra no vino? ¿Sandra? Sí. ¿La de las frutas? Sí, sí, la de las frutas. No, no creo no haberla visto. No. Bueno, thank you. Veo celular. Lo siento. Disculpe, ¿me permite el celular? Sí, claro, un minuto. ¿Está comiendo algo? Tome agüita. No me contesta. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Pero qué busca? Lo que pasa es que estoy llamando a mi amiga Sandra. Porque es que necesito viajar, pero no tengo un solo peso. Ay, por plata no se preocupe. Mira, casualmente, un señor de un bus de esos está buscando un sparring. ¿Sparring? Pero es que yo no sé de boxeo. ¡Pato, loco! ¿Cuál, cuál pato? Un ayudante de chofer de bus para cruzar la frontera. ¿Será? Vaya. Ya va, mami. Entre pues, mi amor. Ya que nos llega, ¿no? Sí, esta belleza. Ahí llegó su lambreta, mi amor. Casi que nos llega, pues. Ay, mi vida. No, yo aquí haciendo unas cuentas, mami, entre más correcto sea uno, mejor. Ya que la contabilidad, y sé que definitivamente... Con usted la suerte me tocó la ventana, mi amor. Ah, suelta. ¡Ya va! ¡Ya va! ¡No la va a tumbar, pues! Te llegó el día, Alvareto. Ahora sí me vas a pagar cada golpe. ¿Cómo así, mi amor? Si yo ya lo he dado todos. Me enamoré de vos como una loca. Si vos sos una pecueca. ¿No sabes qué? Pecueca es muy bonito. Vos sos una plaga, vos sos una cucaracha. Ya, mi amor, pues sí, como que me quiere harto, está hablando igualito a mí. ¡Cállese! No, no, yo no creo que usted esté hablando en serio, Sandra. Baje esa arma, bájela. Aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, no! ¡No, no, 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 mi amor! No. Muy machito para pegarle a las mujeres, ¿no? Manipulador asqueroso, ¿sabes qué? Arrodillate. No, mi amor. Arrodillate. ¿Vos sabes para dónde te vas a ir hoy? Vos te vas a ir para el infierno donde perteneces. No, por favor, no lo haga, mi amor, no dañe su vida. ¡Cállese, que esto no es con usted! Mi amor, ya le olvidó quién soy yo, mi amor. Ya le olvidó todo lo que hacemos. Solo podemos cuadrar con caricias, no sabe cómo soy yo. No, lo arreglamos con caricias. Claro que sí, mami. Bueno, entonces aquí te va la ¡No! ¡No! ¡No me hagas disparar! ¡No! ¡Tenga, tenga, 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 tenga y tenga! Pues se le está olvidando algo muy importante. Esta sí es de verdad. Mi amor, ahí la dejo para que solucione su chicharroncito. Yo no voy a negar que yo te quiero. Pero ahora no me serví ni como amiga. Así que despedite. Oiga, mi amor, ustedes están viendo mucha película, pues. ¿Y entonces qué? Me van a noquear con el palito. El único amigo que yo tengo es este. Thank you.
¿Sí? ¿Muy contenticas? Pues se van a morir hoy. ¡Tiene la pistola de agua! No, pero qué linda pareja hacen la coscorria y la plastipobre. De razón es que la moto de mi amiga estaba acá. Ahí quedó bien amarrado. Pues bien amarrado siempre ha sido el enano ese. Ay, pero si es toda una joyita el porquerita este, qué pedazo de bandido, qué tal que fuera más grande, ¿no? Mire, mi amor, vea. Envío de drogas a la frontera. Y no estoy hablando de ibuprofeno. Uy, no, qué dio un descarajo. O sea que este solo es un peón. Ah, con razón. Arriesgándose por plata, mala vida. Mala vida la que te estaba dando a vos, pendeja. Uy, sí. ¿Aló? Sí, con ella. Ay, ¿cómo así? ¿Qué dijo? Ay, Pepe, hágame un favor. Si ella vuelve, usted le dice que me espere. Sí, que yo ya voy para allá. Bueno, bueno, muchas gracias. La profesora del gimnasio, que Piroberta estuvo buscándome ¿qué? Allá. Ay, pues yo no sé, pero vamos a ver si vuelve. Sí, vamos, vamos. Pues santo, nos vamos en la ¿cómo moto? Eso pasa? No entiendo cómo es la joda. A ver, muéstrese, a ver. Ay, Dios mío. Buenas, disculpe, ¿usted es el que está buscando un pato? Un pato, no un elefante. Yo lo que digo es, o sea, que está buscando un ayudante para el bus. Sí, yo estoy buscando uno, pero yo pago muy poquito. ¿Y para dónde va? Para la frontera. ¿Será que si yo trabajo durante el viaje, usted me lleva? Es que yo necesito llegar hasta allá. Camine, a ver. ¿Y qué quiere, que lo cargue o qué? Bueno, está bien, cárgueme. Vaya para allá, hombre, camine, a ver. ¡Ay, carajo! Hola, ¿y nosotros por qué vinimos a parar por acá, carajo? Disculpe, señor, es que estoy buscando a mi amiga, ¿sí? Ella es una gordita simpática. ¿Simpática no? Gorda, sí, como un bollo mal envuelto. ¿Esa es? ¿Para dónde cogió? Sí, ella cogió un bus verde, una flota grande de sparring. ¿Sparring? De pato. ¿Pato? Ay, de ayudante de chofer de bus para la frontera. Ay, así es que las chismosas somos las viejas, ¿no? Venga, mi amor, tome. Hágame el favor y me bota esto por ahí. Camine, vamos por la esa. La frontera, pero ahorita se fue para la... ¿Me vas a poner a berrear ahora? Prende esa crispetera, carajo, que esa gorda pesa mucho. Ese carro se vara rapidito por ahí, dale. Bienvenidos a su línea de autobuses La Liebre. Salimos hoy y llegamos si Dios quiere. En caso de sentir calor, contamos con aire. Los de la derecha soplarán a los de la izquierda y los de la izquierda soplarán a los de la derecha. Si quieren hacer del 1, el baño queda en la parte de atrás. Si quieren hacer del 2, por favor esperen a llegar a su casa. Si necesitan ayuda, tan solo hundan el botón y digan ¡Piroberta, venga! Y yo con mucho gusto los atenderé. En caso de mareo, de la parte superior del autobús caerán unas bolsas. Tome una, colóquela en la boca y empiece a llamar a Hugo. ¡Hugo! Ah, por favor, ya vamos a empezar nuestro viaje. Coloquen sus celulares en modo autobús. Muchas gracias por escoger nuestros servicios. Y para los extranjeros que viajan con nosotros, lo mismo, pero en inglés. Venga, Luis, la que lo veo como medio despistado. Hay que ver lo que le pasa. Hermano, ¿usted cuánto y yo que nos conocemos? Hace como unos 20 años. Lo que pasa es que yo sí guardo el colágeno, no como usted. Si es para plata, no tengo. Hermano, lo que pasa es que estoy teniendo un problema, hermano. Es con mi hembra, hermano, yo creo que... ¿Sí? ¿Y qué le pasa con su hembra? Yo creo que me la está jugando. Luis, usted está como feo. ¿Y eso por qué? Es que, hermano, hace rato nada. ¿Nada de nada? Nada de nada de nada. Nada, nada, de nada, de nada. Nada, mano. Siempre me decía papi. Y la otra me diciendo que es que Pipe. ¿No era muy raro eso, Felipe? Debe estar hablando pendejadas, más bien pongas a trabajar, hermano. ¿Sí? Más bien como que va a buscar una bruja, hermano. ¿Bruja? Sí. ¿Vos crees en brujas? Sí, claro. ¿Por qué no vas a creer en brujas, hermano? ¿Estás como muy grande para creer en brujas? No, brujas de que las hay, las hay. Yo hasta que no vea una bruja con mis propios ojos, vea. Ay, le veré la cara cuando vea una, hermano. ¡Ja! La veré. Yo nunca pensé que ese trabajo de azafata era tanta hambre.
Y el problema es que estoy comiendo mucho y creo que se me daña el cuerpo. ¡Dale, dale, que ya los tenemos! ¿Pero qué hago si esta moto no da más? ¡Ay, acelera ese tiesto, carajo! ¿Qué más puedo hacer si es que Piroberta tiene esta moto toda destartalada con tanto peso? Maleta llena de drogas. Usted tiene una maleta llena de drogas y no fue capaz de darme una pastita para el dolor de cabeza. ¿Usted qué es boba? Droga, droga. ¿Usted por qué hace eso? ¿No ve que la droga ha dañado muchas vidas? Usted es malo, malo, cabeza de mortadela. ¿Sabe qué? ¡Para este carro ya! ¿Qué le pasó a cabeza de mortadela? ¿Y ahora cómo manejo esto? Estalla, hola. Usted no se vuelva a ir, ¿no? Mijita, no me vuelva a hacer eso, le arranco las pestañas. ¿Para qué la maquilló o qué? Pero miren a quién tenemos aquí. La prófuga. Uy, pero ven a quién tenemos por acá, don amigo don Pipe. ¿Se acuerda que usted estuvo por allá en el consultorio? ¿Cómo va el tema de la mosaica? Cállese, hágame el favor. Sí, 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 sí. Pero usted sabe que favor con favor se paga. Deje ir a Piroberta, problema solucionado. Ah, bueno. En ese caso, entonces, tengo una chiva para este joven. Venga, 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 venga para acá. No sé si es sencillo. Lo que pasa es que ella nos voló anoche a la cárcel. A ver, atención todos. Este carro va lleno de drogas y yo sé quién lo envió para la frontera. ¿Drogas? ¿Drogas? Y comandante, mire lo que encontré. Bueno, ya sabe, ¿no? Usted va a decir que Piroberta venía en el bus y él lo detuvo. De algo nos ha de servir. Bueno, ¿y quién es el dueño del bus? Pues el dueño es un langaruto que se hace llamar Alvareto. Uy, si usted viera que llegaba borracho y me daba como al diablo. Y también le pegaba. ¿Y usted cómo lo sabe? Yo pasapa soy muy buena. Y la cara le ayuda. ¿Hasta cuándo me va a tocar, parce? Ahí tiene sus cachivaches, mi amor. Sí, aquí están todas mis cositas. Mi lavadora, mi nevera. Ay, venga, pero se me robaron todo lo que tenía en la nevera. ¿Cómo así? ¿Qué tenía? Una jarra con agua. Ay, no, pero vea, póngase contenta que recuperó todo. No, póngase. Es malagradecida en lo que es usted, hola. Dale gracias al señor. Pero bueno. Qué pena dañarme la fiestica y todo. Pero la fianza de Piroberta no está pendiente. Eso yo se lo pago, así sea en especie, pero se lo pago. Además, no se le olvide que mi silencio vale. ¡Ay, pero yo no había visto esta porquería! ¡Mira! ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, pero tan lindo el Tarzán de bonsai este! Ahí sí está todo sumiso, esposadito y todo, ¿no? ¡Ay, se le hizo el milagrito de las dos esposas, mi amor! ¿Te acordás que te dije que lo ibas a lamentar? Eso es para que con una bruja no te metas, gran pendejo. Y eso que no te convierto en duende porque te estaría arreglando. Uy, no sé qué le ven a ese idiota. Aquí está la platica por todos los trabajos que hizo, mijo. ¿Cómo así, tan poquita? Fue lo que quedó, mi amor. Acuérdese que había una multa de la moto y lo de la fianza de este muchacho. Así ya no tiene problema ni la carcacha, ni la moto. No, pero lo importante es que ya tengo mi moto y tengo platica para irme. ¿Cómo así? Amiga, es que yo lo estuve pensando y... y yo me voy a ir, pero contigo. ¿Me está hablando en serio? Claro que sí.
quiero que vamos a recorrer el país y nos demos unas vacaciones. Pues claro que sí. Bueno, pues hasta donde la motico nos alcance. Yo sí quisiera como darle un consejo, José. Valore mucho a esta muchachita. Esa es la única familia que usted tiene. Y todo lo que hizo ella es porque la quiere usted con el alma. Y bueno, ya no me queda sino decirles que les deseo mucha felicidad y que en sus corazones prevalezca siempre el amor y sobre todo el respeto y el buen trato entre ustedes. ¡Ay, este gran pendejo! ¿Dónde te habías metido, demonio, los diablos, ¿verdad? Pues con ese zapatazo que me dio me tocó irme de urgencia y mire cómo me dejó. Ya le vas a echar la culpa al zapato, esa cara la tenías así, anda a trabajar. ¡Móvete antes de que te ponga el otro! ¿Qué crees que te voy a pagar incapacidad? Ay. Bueno, ¿y en qué era que estábamos? Amigos, qué plata. Ajá. Qué rico.